Hey, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. Chicos, me tardé un montón en cocinar este video, pero hermanos, la última evolución para tener a este parque un bing ya casi se va, si no es que ya se fue cuando haya sacado este video. Me da un poquito igual, chicos, porque esta review parece especial. Es una carta que, insisto, tardé mucho en hacer, disfruté un montón. Y de momento yo creo que es la mejor evolución que he probado en EAFC 24. Park Yunbin, chicos, carta que quedaba muy pero muy chetada con la evolución de Budding Starlet y creo que era con la Founders, con la mejora de Founders. ¿Por qué es tan especial o por qué me gustó tanto, chicos? 1.75 de estatura, tipo de cuerpo promedio, que curiosamente me gusta mucho con este Park Yunbin. Work rate medio-medio, doble 5 estrellas, que es una de las principales más atractivas, una de las principales características atractivas de este Park Yunbin. Tipo de aceleración mayormente explosiva, te juega las posiciones de Mbappé, medio izquierdo, extremo izquierdo y delantero centro. Y estadísticamente, ¿por qué es tan locura? ¿Por qué me causó tanto hype este Park Yunbin? 99, casi perfecto de pase, 99 en todos los stats, a excepción del pase largo que es de 97, sigue siendo bastante asqueroso. 90 top de ritmo, parejo que me gusta, posicionamiento ofensivo, potencia, tiro top para este Park Yunbin, remates que son excelentes, no top, pero tampoco están tan alejados de serlo en stats. Tiro largo 82, que es una lástima porque tiene muy buenos playstyles de tiro. Agilidad, balance perfectas, regate top de 90, buen control de balón con postura y reacciones más o menos. Y físicamente también muy interesante este Park Yunbin, aunque no destaque nada por un playstyle que es este, Press Proven. Resto de playstyles para Park Yunbin, bastante buenos. Tiro colocado, power shot, pase al espacio, whip pass, tiki-taka plus, técnico, cohete y también acrobático. Pero bueno, gente, sin nada más que decir, vamos con las conclusiones de este Park Yunbin. Y bueno, gente, ¿qué opino de este Park Yunbin Evolutions de 88? Hermanos, yo tenía un miedo muy cabrón con esta carta de Park Yunbin. Para empezar, de una vez decirles, lo siento mucho que esta review salga tarde, hermanos. Es una carta que evolucionarla no era para cualquiera, chicos. Se necesitan 54 o 50 partidos para evolucionar este Park Yunbin. Suponiendo que tengas un ratio de wins muy alto en Rivals. Suponiendo eso, chicos, porque tienes que jugar unos cuantos partidos de Rivals también. Está muy tardado. Al inicio yo tenía dudas de evolucionar a este Park Yunbin porque se decía, no se decía, había un bug visual en el tema del regate por tema de redondeo y se especulaba que este Park Yunbin no se iba a poder evolucionar como Sarouri. Sí se pudo evolucionar y me di cuenta pues varios días después. Por eso también es parte importante por la cual esta review está llegando tarde. Y mi otro miedo que tenía con este Park Yunbin, para hacer una carta que involucra creo que una, dos, tres, cuatro, cinco evoluciones según yo. No, esperen, Founders, Founders Upgrade, Trecuartista, involucra 6 evoluciones, chicos. Para mí había un miedo de que esta carta fuera genérica, hermanos. Un miedo muy grande, chicos, porque es una carta con un tipo de cuerpo promedio, con medio-medio, con creo que 78 de reacciones y 82 de compostura. O sea, tiene ahí ciertas cosas que te pueden poner bien nervioso a la hora de ver qué tan fraudulenta puede ser. Afortunadamente, chicos, este Park Yunbin me parece un puto escándalo, es muy bueno, chicos. Diría que de las cartas Evolutions que he probado es la mejor. Por ahí también está Walker y está Llorente, hermanos, como evoluciones potentes, potentes, muy meta. Pero Park Yunbin le doy la ventaja porque es una carta de ataque que hace todo muy bien. El único tema donde sí te puedo decir que a veces puede ser fraudulento, es muy bueno, pero a veces puede ser un poquito irregular o no tan confiable como otras cartas top, la definición. Creo que por ahí vieron un clip de no un tapinaldo, pero de un tiro a muy poca distancia que fallé con este Park Yunbin. Sí me pasó en algunas ocasiones que tiros no regalados, pero tiros de altas probabilidades de repente no entraban. No siempre, chicos, fueron más tiros los que metí con este Park Yunbin, pero sí es el único aspecto donde diría, ¿sabes qué? Aquí tal vez no sea top, el tiro. Pero es que, hermanos, en todo lo demás es una puta locura este Park Yunbin. Para empezar, ¿el stat de 99 pases se le nota? Sí, se le nota un montón, hermanos. Lo mencioné en el stream, pareciera como si tuviera Whip Pass Plus. Pareciera como si tuviera, ven ese pase, pareciera como si tuviera pase largo Plus. Como un pase largo
casi plus. Pareciera que tuviera pase balístico, tienes pase al espacio, la visión yo creo que es clave, obviamente junto a los stats y también muy importante la 5 de pierna débil, porque con el ángulo con el que le pegues, la pierna con la que le pegues, este Parryun Bing te va a producir unos pinches caramelitos con los pies, hermanos, por arriba, por abajo, triángulo, X, R o no X, muchos, muchos pases, los mete muy, pero muy bien este Parryun Bing. Ahí me parece, hermanos, God Tier, o sea, probablemente la mejor carta en pase que prueba el juego. Muy probablemente, hermanos. El posicionamiento ofensivo, locura. Se involucra un montón este Parryun Bing. Lo utilicé de delantero, lo utilicé de extremo. Y en ambas posiciones, todo el tiempo se estuvo involucrando. El medio-medio, yo personalmente no se lo noté, afortunadamente. Que era uno de los temas, de preocupación con este Parryun Bing. El regate y la movilidad. Curiosamente las reacciones yo no se las noto nada mal, chicos, es una carta que se gira muy bien. Yo diría sin duda que es un regate top y a eso le sumas obviamente las 5 de skills que te dan muchas posibilidades en varios escenarios con este Parryun Bing. Y una de las sorpresas más gratas con este Parryun Bing, el lado físico, chicos. Y ahí es donde uno de mis mayores miedos se convierte en una fortaleza para este jugador. El tipo de cuerpo promedio le viene muy bien a esta carta. Porque con el 1.75 de estatura, con el tipo cuerpo promedio, con el 80 de fuerza y sobre todo el press puro en base, es una carta que de espaldas te juega muy bien, chicos. Pero muy, muy bien. Sí aguanta balón, sí cuerpea de rep. No siempre, porque le falta agresividad, pero sí es una carta que te hace varias cositas físicamente. Eso también me gustó mucho con este Parryun Bing, sobre todo teniendo el pase tan, tan potente que tiene esta carta. El ritmo es top también. O sea, tienes un montón de cosas con este jugador. Lástima que ya vaya a expirar la última evolución de este Parryun Bing y que muy poca gente lo pueda tener. Pero no he probado tampoco a Braithwaite, hay que decirlo. Pero de las cartas de evoluciones que he probado, yo creo que es la mejor, sin duda. Y bueno, gente, conclusiones finales de este Parryun Bing Evolutions de 88. Chicos, fuera pedo, para mí es muy probablemente la mejor carta de evolutions que he probado en lo que va de temporada. Me encanta Walker, ¿eh? Me encanta, se me hace muy bueno. Pero Walker es defensa. Ansu Fati en su momento me encantó y creo que fue una carta muy importante al inicio del juego, pero es que para este Parryun Bing es mucho mejor. Llorente, chicos, me pareció muy importante y de hecho lo sigue siendo en varias plantillas, pero insisto, también es carta en defensa. Esta es una carta de ataque muy potente que tiene un solo detalle, chicos, y el detalle es que el tiro de repente puede ser irregular. No es un mal tiro, insisto, me parece un muy buen tiro. O sea, es una carta que puede meter muchos, muchos goles, pero también va a haber ciertos tiros donde sí notes que no está tan bien trabajado como, por ejemplo, un Mbappé o un Salah o ese tipo de cartas. Es la única mancha en la pared blanca que estoy viendo con este Parryun Bing. Bueno, y el tema de partidos, pero bueno, tampoco puede ser todo color, ¿cómo es? ¿Color de rosas? No sé cómo se ha dicho, pero no puede ser todo perfecto con este Parryun Bing. Hermanos, rendimiento 91. A mí me parece locura, de verdad, locura, locura, locura. Este Parryun Bing es muy bueno y de genérico, más que la definición top, no tiene absolutamente nada. En calidad precio le pongo 87, porque es una carta que vale solamente 75 mil monedas y un poco de mucho tiempo de tu vida, pero en valor monetario es una calidad precio que me parece altísimo. Otra cosa, no lo mencioné, los links son horribles, chicos. Los links de este Parryun Bing son una mierda total, pero conforme pasa el tiempo, más gente va teniendo más iconos. Siento que con un DT coreano de la League 2 es bastante sencillo tener a este Parryun Bing mínimo con 2 de química. Es lo único que voy a decir. Tier list para este Parryun Bing, chicos. ¿Me gustó más que Martinelli? La verdad sí. La verdad sí, hermanos. ¿Me gustó más que Rodrigo? Sí. Por ahí en el chat me preguntaron, ¿me gustó más que Son? De extremo, sí. O sea, no es más killer que Son, definitivamente, pero es que es más rápido. Se gira mejor. Pasa mucho mejor el balón. Físicamente lo noto muy similar por el press proven. Tiene el doble 5. Me gustó más que Salah. Depende. Salah tiene mejor definición. Pero es que este Parryun Bing es mejor en muchas otras cosas, hermanos. Es que te da igual si Salah es mejor en ciertas cosas. Porque este Parryun Bing te produce muchos goles, chicos. Un montón de goles. Entonces yo personalmente sí diría que es mejor que... O sea, es un perfil muy diferente, chicos. Pero en su perfil me sorprendió. Me impactó más lo de este Parryun Bing. ¿A qué cartas diría que es inferior, chicos? Obviamente a Mbappé, obviamente a Hansen, sobre todo la versión IF. Es inferior a cartas como, por ejemplo, Garrincha. Me gustó más Parryun Bing que Garrincha. Pero, o sea, Garrincha me encanta, ¿eh? Pero creo que sí me gustó más, hermanos. No sé, es que
Por ejemplo, en el tiro siento que son muy similares Garrincha y Park Yung-bing, pero a coste de un poco de regate el pase, hermanos. Es que el pase es una puta locura. A lo que quiero llegar es que es muy bueno, hermanos. De verdad me parece muy, muy bueno este jugador. Apartados individuales para este jugador. El pase, chicos, es un puto escándalo. Sí se le nota muchísimo el pase. Ahí tienen los clips. Cualquier pase que tú veas, esto es un porrazo. O sea, que tú veas un pase de 45 metros. Aviéntatelo, si es que lo tienes, ¿no? Aviéntatelo con este Park Yung-bing. Cárgale toda la barra con el pase largo. Cárgale todo, inténtalo. Porque muy probablemente te produzca algo. Pases filtrados por abajo, los R1X, la visión, la curva. Es locura la distribución de este jugador. En regate le pongo 91. Sí le faltan las reacciones, chicos. Me gustaría ponerle más, pero también tengo que reservarme un poquito por eso. La movilidad es buenísima. Las skills también, obviamente, suman mucho. En el ritmo le pongo 91. En tiro, chicos, aquí es la calificación que más me costó trabajo con este Park Yung-bing. Porque la potencia, tiro stop. El posicionamiento ofensivo, stop. Me gustan los playstyles que tiene tiro, pero de repente sí es fraudulentillo en definición. O sea, hay veces que te mete tiros buenísimos y hay otros que dices, ¿por qué fallaste esto? Entonces, no puedo decir que es un tiro top, pero sí puedo decir que es un tiro excelente. Por último, físicamente le pongo un 83. Me gustó mucho, chicos, físicamente este Park Yung-bing, sobre todo por el playstyle de Press Proven. Juega muy bien de espaldas y creo que se le puede sacar muy buen provecho a esa distribución utilizando también el juego de espaldas que tiene este Park Yung-bing. La mejor manera de describir a este jugador me parece muy sencilla. Para mí es la carta de evoluciones más potente que he probado porque no solamente es muy bueno y especial en muchas cosas con doble 5 meta, sino que también, chicos, es una carta de ataque. Y eso creo que le da más importancia a este Park Yung-bing. Insisto, no he probado a Braithwaite, que probablemente es una carta más potente. Pero lo de este Park me parece cosa seria. Por el video sería todo y nos vemos en el próximo video.